Hola, después de este largo receso debido a mi maternidad, por fin ha llegado el momento de escuchar otro toque de Diana, antes de que sea tarde. Comenzamos diciéndoles que el simple hecho de que esta sección esté de nuevo al aire ya es un toque dentro del toque de Diana, pues por allí corrió un rumor de que saldríamos del aire como evidencia de la supuesta censura de la cual estaría siendo objeto este canal. Pues para los que comentaron y tuitearon semejante cosa, Tuki, aquí está el toque de nuevo y repotenciado, ¿ok? Ahora otro tema. Quisiéramos haber iniciado este toque con otra cosa distinta a cualquier situación que se haya presentado con el presidente de la República, pero después de lo que ocurrió en suelo presidente de este domingo, resultó prácticamente imposible desviar la atención hacia otro asunto que no fuera ese apagón de luz del cual fue víctima el propio jefe de Estado cuando en su pleno ejercicio de su egolatría comentó cuán bueno era robándose la tercera base. De base. Me gustaba y me, sobre todo para tercera, era más emocionante que robarse la segunda, me la robaba tranquilo. La tercera había que lanzarse cabeza. Dígame el home, un día me robé el home en un nacional en Barina. Se descuidó el quechercito a portuguesa y me le fui para home. Ra. Ra. Muy bueno robándose la tercera base, presidente. Pero ¿de qué nos sirven sus supuestas bases estafadas si ni la luz nos llega eficientemente? En este caso, escuche bien, no nos importaría tener un morrocoy en el campo si tuviéramos una gacela en Miraflores. Otro tema que nos llamó la atención fue el del Twitter, una herramienta que ha resultado de mucha utilidad hoy en día para canalizar informaciones, aunque todavía conserve fallas en cuanto a la verificación de la fuente y del contenido. El asunto es que el presidente de nuestro país se enorgullece, como si fueran votos, de sumar todos los días más de 10.000 seguidores y además promete respuesta oportuna a quienes por allí le demanden soluciones a sus problemas. No hace falta tener, ¿cómo se llama un aparato de esto? Un BlackBerry. No, no hace falta. Usted se puede meter en un infocentro aquí en el Tinaco y se mete y me manda un mensaje. Así que yo los invito, pues. Y bueno, y es un nuevo trabajo que tengo, además de todo el que ya tenía. Tengo un nuevo trabajo, pero me gusta, porque recibo información y puedo responder. Y me ayuda el equipo a dar soluciones y bueno, y sobre todo a interactuar, conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Será que el Twitter de Chávez resulta más eficiente de lo que fue el balcón del pueblo? ¿Se acuerdan? Si alguna vez pasó por Miraflores, seguramente vio a mucha gente tirada en las aceras, esperando que el presidente Chávez les respondiera o les retuiteara su caso a algún ministro. Y al final, ¿qué pasó? Bloquearon la entrada del pueblo al balcón. Demasiados seguidores sin respuesta. Si el presidente no ha podido responder a todos en cadenas de 4 y 5 horas, ni en casi 11 años de gobierno, a todas las demandas de la población, ¿cómo podría hacerlo en tweets de 140 caracteres? Richard Canán, yo ando un poco afónico. He hablado demasiado, pero demasiado, demasiado en estos últimos días. En estos últimos días, presidente, sincérese, reconozca que a veces ni usted mismo soporta tanta verborrea. Por algo, y hasta el audio se le va en las transmisiones de su aló, presidente. Entonces, Richard Canán, te doy el pase para que nos explique qué está pasando allá en mi querida parroquia. 23 de enero. Adelante. 23 de enero. 23 de enero. 23. Ni el mejor DJ, ni el mejor productor musical, ni Maserati 2 litros, les recomiendo esa agrupación, habría logrado semejante loop de audio. Pero lo más increíble es que el presidente reconozca que semejante cosa no pasa en los canales privados, donde se hacen bien las cosas, pues. Bueno, parece que hay una falla de audio por acá. Son bastante frecuentes las fallas por acá, ¿no? Casi todos los días. Yo no entiendo cómo ustedes tienen tanto equipo y tanta tecnología. No entiendo. En cambio, tú ves los canales privados y eso no ocurre. Casi no ocurre. Como decimos en criollo, chinazo.
Así nos despedimos. Sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que volvamos a escuchar otro toque de Diana.